Le doy un fuerte aplauso a Millán. Parque donde podemos ver la belleza de la naturaleza. Es importante no arrojar basura a los lagos, ni a los ríos, ni a los mares. La basura en el lugar indicado. ¡Tenemos que reciclar! Cuidemos las zonas verdes para poder disfrutar de ellas. Las flores son muy hermosas y no debemos arrancarlas porque también son parte de la naturaleza. El futuro está en nuestras manos. Si queremos un planeta más hermoso, debemos tomar acciones.
Nuestro planeta está enfermo, pero aún estamos a tiempo de curarlo. Debemos cuidarlo y preservarlo. Por ti, por mí, por nuestro futuro. Por eso es el ganador. Felicitaciones.
El ganador es... Juan Pablo Céspedes. Y para la magia, el bicarbonato de sodio. Estamos en la Universidad Nacional. Estos son los científicos más importantes de química de todo el mundo. Les presento a mi científica favorita. Hola, yo soy Andrea Sánchez, la tía de Juan David. Soy doctora en ciencias de la alimentación y en este laboratorio investigamos las propiedades de las frutas tropicales que tenemos en Colombia. ¿Estoy en un laboratorio de verdad? Sí, Juan, bienvenido a mi laboratorio. Aquí hacemos ciencia. ¿Sabes lo que es un científico? No. Un científico es una persona que le gusta mucho aprender y que está curioso por las cosas que suceden en el universo y quiere darle una explicación. ¿Qué hacen en este laboratorio? Estudiamos las frutas tropicales, estudiamos sus propiedades y extraemos algunos compuestos que son beneficiosos para la salud. Y también hacemos investigación sobre sobre las plantas medicinales que tenemos en Colombia. Por eso es muy importante la ciencia en Colombia, porque descubrimos cosas que son importantes para el ser humano y para su beneficio. ¿Aquí estudias los metales?
No, Juan, en este laboratorio no investigamos acerca de los humedales, investigamos acerca de las propiedades y el aprovechamiento de residuos agroindustriales, de frutas y plantas, ¿vale? Pero hay un área de la ciencia que se dedica al estudio de las ciencias ambientales y al estudio del hábitat de las especies marinas o de las especies de río o de los ecosistemas, pero en este laboratorio no. Wow, cada vez que está así es cuando se cierra y cada vez que está así es cuando se abre. Sí. Ahora está 5-5. Sí, hasta 5-5. Ahí está perfecto, mira. Ahora está 6. Eres un gran científico, Juan. 6.5. Te espero cada vez que quieras venir. Y a tus amiguitos también. ¡Chao! ¡Chao! El sensor está muy bien, los sensores están perfectos. Los actuadores, deben ser los actuadores. Ajá. Es este.
Cristina Amaya. Hola amigos, las superhéroes nos van a enseñar cómo cuidar el planeta Tierra. Hola, soy Batichica y voy a ayudarle a Cristina a que sea limpio los lugares de las zonas verdes. Hola, soy Supergirl y quiero ayudarle a Cristina a que el mundo sea muy limpio y lindo. Hola, soy Mujer Maravilla y quiero ayudarle a Cristina a que toda la gente le diga que no bote más basura. ¡Oh, chicas, qué horror! Miren el planeta contaminado con la gente cochina que ha botado toda esa basura. Tengo que arreglar este problema rápido. Hola, amigos. Salí a recorrer la ciudad y he visto mucha basura en el piso. Hola, mis amigas superheroínas me van a ayudar a decir a la gente de que limpien el lugar de a donde comen y boten la cosa en la basura. Amigos, recorriendo el cañón, la gente es muy sucia porque deja basura. Chicos, esto es un horror. No toca botar basura al cañón. Va a oler a feo. Díganle a sus papás que nos ayuden a ser buenos con el planeta. Quiero vivir un mundo limpio y más mejor. Mientras tanto, por algún lugar de Bogotá, Supergirl seguía investigando dónde la ciudad está más contaminada. Mala es una y nada más. A la mujer.
embarazada de la madre naturaleza. Quiero que sigamos investigando los árboles, las plantas, toda la naturaleza. Adiós, amiguitos. Espero que les vaya bien esos días de vacaciones. Pobre arbolito, está muriendo.
the home for me to jam. It ain't 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 the home for me to jam. Tienen la oportunidad de construir
historias bellas, historias en donde, como nos enseñaron sus compañeritos, seamos superhéroes, superhéroes en donde podamos respetarnos, respetar a nuestra familia, pero respetar también a nuestro planeta Tierra. Hoy nos llevamos un gran mensaje, y es que somos bartolinos constructores de sueños de verdad y esperanza. Y eso ustedes lo fueron haciendo poco a poco. De verdad, muchas felicitaciones. Y a ustedes siete, compañeros, que representan a los 170 niños que están allí, de verdad les decimos gracias por sus imágenes, por ese superhéroe, por la alegría de papá y mamá, por ese robot que nunca vamos a olvidar. Siempre vamos a recordar ese robot que nos recuerda que debemos dar lo mejor de nosotros. Y desearles que de aquí en adelante sean constructores de nuevas historias. Para nosotros es importante nuestra marca, por eso hoy con Lili les tenemos una sorpresa. Cuando nosotros vamos a la alfombra roja, cuando vemos, en las noticias, en los programas de televisión, vemos un símbolo. Aquí está la placa. Una placa no con los colores amarillo, azul y rojo, sino dorada. Un dorado fuerte, un dorado que llena de luz a todas las personas a las que les vamos a compartir todos estos mensajes. Así que nuestra misión el día de hoy, compañeros, es llevar nuestra huraca, nuestros sueños, nuestras futuras metas muy altas e iluminar, iluminar con buen ejemplo a las personas que estén al lado de nosotros. Entonces, con Lili, en representación de estos 7 video ganadores, les vamos a entregar nuestra huraca, huraca dorada. Una huraca que marca el cierre de un proceso y que ustedes, con sus profesores, lo han logrado. De verdad, felicitaciones. Totalmente cierto. Todas las acompañantes de los 7 grados de transición